Valentina, Araitz, Lidia eta Lauro gara. Nik Ruben deitzen naiz. San Pedro Apostol ikastetxetik etorri gara, kurtso honetan ordenagailuen bidez egin ditugun ariketa batzuk zuei aurkestera. Geure proiektua asko gustatu zaigu eta oso originala da. Aldizkari digitala da. Izena eta guzti jarri diogu, Spa Berri Esparati. Spa gure eskolako lehen letrak dira, hau da, San Pedro Apostol. Geuk. Zuei gustatzea eta erabilgarria izatea espero dugu. Para hacer esta actividad online hemos empezado aprendiendo conocimientos sobre los medios de comunicación en general y la prensa escrita en particular en clase de lengua castellana. Adquiridos estos conocimientos, el siguiente paso era editar y publicar la revista y para ello hemos utilizado la clase de Information Technology que se imparte en inglés. In information technology, we have made our project, the digital magazine, using a web page called Glossy. Before starting with the magazine, we had first watched a video to know how it works and which utilities we could apply to our work. We have worked hard and spent many hours in order to carry out our goal. Finally, we have published the magazine on our classroom's blog, so that everyone can see and enjoy it. We can also download and even send it by email to our friends and family. Con este trabajo hemos podido expresar nuestras opiniones y gustos, mencionando varios temas y demostrando el esfuerzo realizado por todo el grupo. Somos 19 compañeros en clase y todos han trabajado un montón. Don't wake us up, we are working. Eta hemen dago gure bloga. Posiblea da ikustea nahi baduzue. Lehenago pribatuan geneukan, baina orain publikoa da. Horrela zizien dena, ingeleseko irakasleak pentsatu zuen blog bat sortzea ingeleseko lantzeko. Eta gero, erabilgarria eta joertigarria zela ikusi genuen ikastetxean. Ikasgai asko agertzen dira hor, euskera, lengua, gizarte, ingelesa. Irakasleek jartzen dizkute lanak, etxerako lanak, aktibitate joertigarriagoak, geuk ikotzen ditugun interesatzen zaizkigun gauzak, lanak, komentarioak, ideiak. Hemen daukazue egin dugun lehiaketa. Ikastetxeko maskota aukeratzen egon gara, botoak ematen eta guzti. Eta hau da irabazlea, polita txakurtsoa, ez da? Eta azken egun hauetan, gure aldizkari digitala hiru hizkuntzetan dagoena jarri dugu. Nire ikaskideak Valentina orain erakutsiko dizue. Una vez hecho todos los grupos de trabajo, el siguiente paso era saber cuáles eran las secciones que quería que tuviéramos nuestra revista según los temas que queríamos tratar. Elegimos varios temas cercanos a nosotros, a nuestro mundo, así que elegimos la vida diaria en el colegio. Y empezamos haciendo entrevistas al profesorado y entre ellas está una entrevista a nuestra profesora Estela, que hoy nos acompaña, y a nuestras directoras, que también nos acompaña Eva, como podéis ver. Y también tenemos nuevas... Joder, espera. Una risa. Comentarios de texto sobre las excursiones que íbamos haciendo a lo largo del curso y las salidas extraescolares, y también tenemos artículos sobre la música, el mundo del manga, los videojuegos, la moda, que lo iban haciendo los compañeros que tenían conocimientos y las aficiones sobre ello. Y entre las últimas actividades está
lo de la elección a nuestra mascota, cuyas imágenes iban apareciendo en los blogs de cada clase, y una canción que cantamos a los chicos y chicas de cuarto de la ESO que terminaban este año. Y por último, nuestro consejo de redacción al completo. Queremos dar las gracias a nuestros profesores por habernos enseñado nuevos conocimientos que nos han permitido terminar esta revistilla. Y también a vosotros por habernos permitido presentaros nuestro trabajo. Amaitzeko, labur bilduz, eskerrik asko entzutagatik eta hurrengora arte. Eta orain, Mari Almugerza, ISS Errota Zentroetarako, eta zure komunikazioa, deitzen da, yo lo veo, yo lo tuiteo. Egunon. Bueno, he venido aquí a presentar una experiencia que hemos llevado a cabo este año en el instituto, que consiste en la utilización del Twitter como microblogging para compartir la lectura de un libro con todo el municipio. ¿De acuerdo? La idea ni siquiera es mía, no es original. Hace 3 años, veis aquí la fecha, leí esto en el País. Al parecer, en Estados Unidos y en Suiza se había llevado a cabo una experiencia que se llamaba One City, One Book, en la cual se proponía que toda una comunidad, todo un pueblo, leyese el mismo libro y compartiese sus impresiones a través de Twitter. En este año es cuando comencé a intentar llevar a cabo el proyecto, pero tal y como han dicho antes ambos ponentes, en 2, en 3 años, han cambiado mucho las cosas respecto a las tecnologías, a las redes sociales, a los aparatos que tenemos en nuestras manos y en nuestros bolsillos y al control de las mismas, y hace 3 años ni el pueblo ni los alumnos estaban preparados para poder llevarlo a cabo. Entonces, ha sido este año cuando realmente las tarifas planas en los dispositivos móviles y el hecho de que nuestros alumnos, de que nuestro alumnado lo controlase, lo ha hecho posible. Bien, se creó un grupo de alumnos, se eligió el libro, lo primero, que fue este, el libro Shibumi de Trebanian, y se creó un grupo de alumnos. Se les propuso el proyecto en el cual ellos tenían que ser los actores absolutos de principio a fin. Ellos debían de gestionar con los agentes locales, con los agentes culturales locales, todo lo que suponía publicidad y llevarlo a cabo en unas fechas determinadas. Se les propuso en noviembre para comenzar en diciembre con la publicidad de diciembre hasta marzo, para que luego en abril y mayo, sobre todo en torno a la fecha del Día del Libro, fuese puesto realmente en marcha, se hiciese ya el comentario del libro a través del Twitter. Esto fue el cartel que ellos crearon y que, con ayuda, por supuesto, del Ayuntamiento de Guecho, distribuyeron por todo el municipio, en tiendas, locales, comerciales, etc. Lo hicieron en castellano, lo hicieron en euskera y empezaron con la campaña de publicidad. Hicieron además esta página web en la cual se mostraba a todo el que quisiera entrar cuáles eran los servicios que daban en esta página, dónde conseguir el libro de Shibumi. Para hacer esto, hicieron una campaña en plena calle. Se pusieron en la plaza del metro con globos y con pasquines de mano para que la gente pudiera enterarse. El asunto era que la mayor parte del pueblo se enterase de lo que queríamos hacer. Ahí va que voy. Bien. La campaña y los medios la movieron ellos, medios escritos y medios audiovisuales. Consiguieron salir en Getxoberri en un par de ocasiones, tanto en castellano como en euskera, en Gazteak, esta fue también la publicidad, en UCA, Aldizkaria, fuimos a la radio también, esta vez fui yo con ellos, el resto de las entrevistas las hicieron por teléfono, pero en Euskadi Irratia también estuvieron, es decir, la presencia en los medios fue muy importante. Bien,
A partir de abril, repito, en torno a la fecha del Día del Libro, se pautó a través del Twitter la lectura, se dividió por capítulos para que la gente fuera ordenadamente, para que nadie hiciera de spoiler y le destripara el final del libro a los demás. Tuvimos, repito, en todo momento, no tenemos más que agradecer al Ayuntamiento de Guecho, sobre todo a su servicio de bibliotecas y en particular a una de las encargadas de la biblioteca, Anabel Regalado, que no solo nos ayudó en todo, sino que además fue una de nuestras más fervientes colaboradoras, es decir, de la que más tuiteó. Entonces, a lo largo de este mes intenso, fueron comentando el libro, que a todos les sorprendió, era un libro que tenía ya muchos años, que recuperamos, ¿no? Y estos son simplemente muestras de las pantallas en las cuales tuiteaban, ¿no? Bien, ellos mismos, esto es parte de su informe, ellos tuvieron que presentar un informe final con toda la documentación, tanto escrita como en audio, y esto fue el informe que ellos presentaron, ¿no?, respecto a los seguidores, que evidentemente ahí vemos el pico a partir entre abril y mayo, que fue cuando realmente se realizó el proyecto, fue una subida, llegamos a tener unos 250 seguidores, teniendo en cuenta que lo hicimos en prácticamente dos meses, Toni Cantó tiene 1000. Y este es el de los tweets que se hicieron. Entonces, conclusiones, vamos a volver a repetirlo, la experiencia fue buena, nos hemos quedado cortos, básicamente porque sabemos que el corte de los 40 años no controla el Twitter, y ese es uno de nuestros objetivos el año que viene, formar a los profesores de esa edad que no controlan Twitter y formar a todos aquellos habitantes del municipio que tampoco lo controlan para que realmente no solo sean nuestros seguidores, sino que sean nuestros comentaristas. Eskerrik asko. Con mochila o internet. Con internet. Urrengo esperientzia da irakasle etxean, FIPEP Classroom, esperientzia bat, Mercedes Etxebarria aurkezten du, ESPio Barojatik. Eta horrita. Bueno, ahi ez dit markatzen. Markatzen. Bueno, ahi daiz. Tiez zerra. Si, bueno, ese es uno de los problemas. Unas cosas sí, y otras no. Ya. Bueno. Kaixo, izenburua dauka jarri behar izan dio dalako aurkezpen honetarako, baina benetan da, bueno, guretzat ni batxilergoan lan egiten dut, bigarren mailako kimika berezik ematen dut, eta guk daukagun erronka da batez ere klasea ematea. Orduan ez da proiektu berezi bat, baizik eta da, gure erronkari aurre egiteko, eman behar dugu oso programa luzea, eta hogeita bastante ikaslekin, eta ikasle bakoitzak ikasten du bere erara. Orduan orain arte azkeneko urtetan lan egin dut web mota honekin, Google Sites, eta ez daukat hor irikia gero komentatuk, bueno, entzun duguna hori da orain go erronka, eta aurten hasi naiz bideo batzuk egiten. Bueno, bideoak. Erabiltzen dut Educreations izeneko aplikazio bat, Apple-ekoa da, eta oso erraza eta gainera oso automatikoa bukatzen dezunean ja dagoela igota eta alojatuta oso komodoa da erabiltzeko. Erakutsiko dizuet bat, azken bola honetan konturatu naiz, ikasleek ebatzitako ariketetan gehiegi irakurri behar zutela eta batzuk ez dira horren zaleak edo guztiak desberdinak dira. Orduan,
bueno, hau aurkezten dizuet aurten, proba egin ditun bost ariketekin adibidez, aste santuan, eta ikasleen harrera izan da ezin hobea. Ebaluazioetan, bueno, badakizu batxilergoan daukagun abantaila da, laister esaten dizuetela gustatu zaien ala ez, batzutan eskatu gabe ere. Orduan, ebaluazioa izan da, amar, ba, egiten ditugun gauzen artean, onena da, edo, amar atera duena da bideona. Etxean ikusten dituzte nahi duten alditan, eta supuestamente, eta hori da, abantaila gero gelan bakarrik haien zalantzak edo argitu egiten dira. Datorren urteari begira, nire asmoa da, hori egitea baita teoriako zatiekin. Bideoak dira oso motzak, errimenta oso potentea da. Ez dakit, oi? Ez da ez zuten. Bueno, supuestamente hor entzuten da batera nere ahotsa. Orduan, bueno, erakutsiko dizuet ariketaren pausoak, lehendabizi ikaslei askotan kosta egiten zaie ondo ulertzea enuntziatua. Eta orduan, marrazki hoiekin azaltzen diegu zer galdetzen duen. Bitartean niari naiz esplikatzen ariketa eta gero... Gero, ariketa burutzeko bi sistema daude edo idatzita usten diozu eta gero asaltzen dezu hitzez, zer egin dezun, edo idaztearekin batera esaten diezu. Biak erabiltzen ditugu eta abantaila da, aplikazioak ematen dizun aukera da, gelditu dezakezula record hori. Hemen, bueno, eta honekin bukatzeko, porque bost minututan bakarrik aurkeztu nahi nun. Aurkezpen honetan, jarri dut pixka bat, da nik iPadean ikusten dudana. Hau da, nik daukadan pantalla, hor, Hau da, ikusten den pantalla, gero irikitzen dira menu batzuk hor hartzeko irudiak, irudi bidez JPG formatuan nahi dezuna jartzen dezu, irudia izan daiteke enuntziatua, hemen azpian dagoen menu horrekin mugitzen dugu irudia edo onditu txikiagotu egiten dugu, txikiagoa izan daiteke, gero horren azpian asaltzen diezu zer esan nahi duen gauza bakoitza, eta gero baita izan daiteke irudi bat, balio duela ariketa hobeto asaltzeko, gero nire eta hor ikusten baldin badezue borragoma hor ematen dizu aukera borratzeko idatzi dezuna edo borratzeko orrialde osoa, eta gero aukeratu dezakezu paper mota, eta testu idatzia ere, daukalako hor, hemen T izeneko menu horrekin. Oso erraz erabiltzeko, eta bukatu bezain pronto, don sakatu. Deformazio profesionala, hori entzutean ja ikasleak doaz. Orduan, hor, bueno, nik... programa batzuk bastante probatu ditugu bideoaren inguruan, institutuan, eta hau da niretzat, baina horretarako iPada eduki beharko duzu, edo bestela badago baita interneteko sistema, baina ez da horren potentea. Adibidez, tekstua ezin diozu gehitu, edo ez dakit nik iPada oso, benetan ikasteko zerraza, eta bukatu bezain pronto, daukazute ja webean. Eta gero, bueno, ikusi detere, hau, gero inglesez eta batzuk topatu ditut egin ondoren, eta go eginda, edo zein mailarako. Pitagora xente horrema ikusi dugu eginda, edo, eta baita horrela,
hiru trazotan eginda, orduan ez duzu oso oso osondo eginda egin behar. Eskerrik asko. Eta orain, Irungo berritxeguneak lankide adiskideok etortzen da, eta bere komunikazioaren tituloa da, ikatearen erabilera didaktikoa, berritxegunek behatzeko letretako esparruan, irakasle talde baten lana. Bai? Bera da, Maite Pardo. Bueno, egunon, Maite Pardo, enauzue, Irungo berritzegunean lan egiten dut, eta azalpen labur honetan, mintegi batean ikasturte honetan zehar egin dugun lana azaldu nahi dizuet. Bueno, mintegi honek 8 saio izan ditu, 8 saio izan ditu, urritik maiatzera, letretako esparruan edo arloetan lan egiten duten bigarren hezkuntzako irakaslei zuzendutako ekintza izan da, eta parte hartu dugu, alde batetik 15 irakasle eta 2 aholkulari parte hartu dugu. Zer egin dugu mintegi honetan? Ba, egin dugun guztia hiru eremutan sailka daiteke nolabait. Alde batetik informazioa, baliabideak eta praktika onak edo proiektuak aurkeztu dira. Beste alde batetik ariketa praktikoak ere egin dira, irakasleak treba zitezen hainbat ikate tresnatan. Batez ere, irudi, audio eta bideo edizioan lan egin dugu aurten. Eta gero ataza komun bat izan dute irakasleak. Ikasturtearen hasieran planteatu zen, Google Site guneak sortzea, norberaren intereseko edo arloko edukinak islatzeko nolabait, edo baliabide bildumak eginez, edo bestela sekuentzia didaktikoak. Hoi dena, partekatzeko, konpartitzeko, blog bat izan dugu. Hemen dago helbidea eta gero momentu batean denbora baldin badugu sartuko gara. Blog honen 4 atal nagusi komentatuko dizuet. Alde batetik, sarrerak daude, sarreretan, hori gorputzen nagusian edo, sarreretan batez ere baliabide, ikasturtean zehar aurkeztu ditugun hainbat baliabide komentatuta daude. Beste alde batetik goian, 7 horri aldetan, 8 horri aldetan 8 saiotan egindako lana islatzen da. Horri alde batean sartuko bagina, ikusiko genuke alde batetik gai zerrenda, ze gauza egin ditugun, eta gero gai zerrenda hori osatzeko hainbat lotura. Batzutan ariketekin, jarduerekin, beste batzutan baliabidekin. Eta gero beste alde batetik, beste 2 horri alde, bueno, beste 3 horri alde, baina batez ere, lehenengo biak aipatuko ditut, baliabideak izenekoa eta bestea praktika onak izenekoa. Hoietan, ikasturtean zehar aurkeztutako baliabide guztiak eta praktika guztiak ordenatuta daude ikasgaika.
Zenka, ikasturtean zehar azaldu dira ba, arlo desberdinetan, baina hor ordenatu dira. Eta gero, atalik agian importantena, hemen eskubiko zutabean ikusten den taldikideen zitezak. Horre, ikus daitezke irakasleek egindako lanak. Eta horreta, hori ere... Bai. Eta irakasleek egindako ziteak ere horri bakar batean ikusteko, biltzeko eskupit gune bat sortu dugu. Hor, izenburuak eta deskribapen laburrak aurki ditzakezue. Zenbait ondorio bukatzeko. Alde batetik, mintegian, ataza komun bat izatea, oda Google site bat egin behar izateak, oso lagungarri sortatu zaigu, arlo desberdinetako irakasleen lana batzeko. Zen, edukinak desberdinak izan daitezke, baina gero, helburu bat komuna izan da. Beste alde batetik, blogaren egitura, lagungarri, sortatu da, ba, guk berritzegunetik planteatu dugun guztia hor biltzeko, baina beste alde batetik, gero, irakasleek norberaren ikastetxera joaten denean, ba, bestei lankidei kontatzeko, kontatu alizateko, zen pausos pauso ikusten da baser egin den. Eta gero beha bukatzeko, esan behar dut, irakasleen implikazioa, partaidetza eta lanaren kalitatea oso altuak izan direla, oso onak izan direla. Eta orain nire atzetik aurkeztuko den zitea bat izango da eta ikusteko aukera izango duzue. Eskerrik asko maite. Pues como Maite nos ha dicho... Orain, poesia para leer sentir, Jone Abando, aurkeztutako, eta bera, pasaia lezo liseotik, etortzen da, bai? Ekaixo, pasaia lezo liseotik nator, eta aurkeztuko dizuedan lana, debiatzeko bigarren mailako ikasleek egin dute ostadar metodologia jarraituz. Unitate honen helburua zan, irunaka ikasleek, olerkiak ekoiztea. Astengarenean ez esplikatzenen ikaslei zer den poesia, haientzat egiten zaie oso arrotza, poesiarekin ikas dut inongo harremanik. Eta irakurtzen dutenean unitateak dakarren olerkia. Eta gero, musikaz entzuten dutenean... Ez da saltze. Musikaz, hemen daukate musikaz entzuteko, ez, ba, ordean konturatzen dira, beraiek kantatzen dituzten kantak, oinarriturik daudela olerkietaz. Bai? Begarra. Esa deten bezala, lana egin behar dute taldeka, guk taldeka lan egiteari, elkarkidetzari, garrantzia handia ematen diogula, zekusten dugu, hemendekan aurrera denak oleatuko direla taldeka lanetan, eta arduan honetan izan dugu Peio Jauregiren laguntza, Peio Jauregi da UPV-ko irakaslea, eta arek laguntu digu bideratzen. Ez da saltzen? Ez dago flasa, eta arduan... Aizuek, hemen naukanik... Ez peorer. Ez que naukanik hemen jarrita zideslare, eta... Eta gero ikasleek egindako poemak. Eta ikasleek egindako poemak, ez que beraz ez da zen ikusten, arduan. Bueno, azaluko dut, baina hemen dago, kalameo, zideslare, nauskanik hemen programa pila. Segitu, busko, a ber. Eta benetan, ez bada hori, nekez. Tranqui. Lo que había faltaba. Tranqui. Agian beste... Vale, markatu, eh? No, markatu guri, a ber, da, bikoteka, no, daukazu zure... Pero no tengo nada aquí. A ver si es ahí. A ver si está ahí. No tengo. Te he creado aquí. A ver. Google.
lasai, bilatu, irekita badago, edo zure blogen bitartez, bai, eh? Hori da. Horaile, jarraiaz. A ver, txenden, cruzamos los dedos, así. Es que, benetan, adibidea de asikatez. Estela, ez dut zentzurik. Ahora, con Chrome. Orain bai. Horrela da. Vale. Bai. Orduan, esan dugu taldeka lan egiteari ematen dugu garrantzia, beti ibiliko delako horretan, ez? Lanak taldeka eginez eta bar. Orduan noski, lanak egitekota ez da lana jarri eta listo, baiziketan jartzen dizkiogu, bueno, beraiek jartzen dituzte baldintza batzuk, lan hori nola aurrera eramateko, ez da? Eta horri deitzen diote beraiek baldintza plegua. Baldintza plegu honetan, ez, ikasleek esaten dute, bueno, talde bakoitzak zer nolako giroa izan nahi duen beraien sentimenduak kanporatzeko. Sentimendu eta sari gara, eh? Eta arruan horriek ikutzen gaituzte. Beraz, ba, bueno, pues nire gelan, bueno, nire taldeak, bueno, nire taldekoek ez duten iptaz parre ingo, eta bar, ez? Lan goxua eta lasaia eukidizaten. Ondoren, gatoz, beraien ekoizpenetara, ez? Behin ja adostuta, behin ja dana eginda, ja ditugu hemen ekoizpenak. Kalameoren bitartez, beraien dituzte eskura, gela horrek sorturiko ipuin guztiak. Eta aurrera goazen maila, baitare ditugu begibistan, erabiltako errekurtso linguistikoak, errekurtso literarioak. Ez? Gero pixka bat, berdina dira, baina errekurtsoak ere zehaztuz. Bai? Ondoren gatoz, beraiei asko atsegin zaien grabaziotara. Eta grabazioetan, hemen bai dilela pilpilean, beraien sentimentuak. Eta nik jarriko nuke orain, denok ezagutzen dugun, joiez, eta kidearen izandakoaren eriotzak, bere ilobarengan, ilobanerekin dago, ilobarengan eta bere kideengan sorturiko sentimentuak. Entzun dezakegu, eh? Ez? Es que daba musicata dana dago. En mí, pero al escuchar su pérdida decidí encerrarme en mí, recordándola en mi mente. Hay que seguir adelante, es lo único que nos queda. Sin caer en el camino, levantarse con firmeza, mirar hacia el horizonte y caminar sonriente. Y luego pues hay que caminar hacia adelante, ¿no? Y vivir sin penas y sin, bueno, hacia adelante. Así la tica en su tía polita san gainera honen ama ilobaren ama psikologa da eta berak esan dit on egin diola, bueno, pizka bat barruan zaukana kanporatzea, ¿está? Bueno. Eta gero gatoz valoraziotara. Normalki taldeka jartzen ditugunean ikasleak esaten du, taldeka jarri eta listo, ¿es? Ez da horrela. Ze askotan batek egiten du lana eta besteak baliatzen dira honek egindako lanaz, ez? Eta hemen bai ematen zaiela aukera elkarri nota edo oharra jartzeko. Eta izan behar da baitare askotan direla gu baino zorrotzagoak nota emateko garaian. Edo oharra jartzeko garaian. Azkenik, urrengoan da errekurtsos literarios, bai? Bueno, honetan erabili dut Wix programa, ze askotan ere, erakargarria guaiten zailelako mundu ontan sartzia, eta baitare klikatu ezkero edo zein botoi, sakatu ezkero zein botoi, bapateko tasun hortan asaltzen dielako edukin guztiak, eta erakargarria iten zaile. Eta urrengo atala, zea da, 8. atala, bai, ja, baliatu garela internetek dituen, eskegita dituen irudietaz, ba, poemetan lantzen diren gaiak, gairik nagusienak, ba, batean, hola, ikus ditzaten. Labur bilduz, oso ondo aritu dira ikasleak, asko ikasi dute,
eta jarritako helburua bete dute. Eh? Hau da, besterik gabe. Eta orain, Jaione Urresti, IES Lizardi, bigarren hezkuntzako zentroetako, eta tituloa da, bikoteka irakurtzen teknologia berrien bidez. Epete, aurkezpenean ez, sartu bidean, posaitzen. A ber, espera, que estaba abierto. Oi, hau da, no? Bai, bale. Porque no va? Bueno, nire izena esan dute bakarri, baina etorri naiz lankide batekin, Arantxa Osarekin. Eta gatoz Zarauzko Lizardi Institutotik. Azalduko dizuegu bikoteka irakurtzen, baina teknologia berrien bidez. Bueno, lehengo esango dizuet proiektu honen edukiak, eta baita ere alde zaurretikan joko dugu helburuetara. Hor ikusiko duzue helburuak jarrita. Kargatzen badu behintzat. Ez da ateatzen. Bueno, berdin da berdin, bestela zaitz. Eta publika. Bai, publika da. Bai, bai, bai. Kenduta, hasiko gira bikotekan. Zitez, ja, ez da. Bueno, berde, bestela... Bestela no dago, lengua, baina dago. Bai, amen. Bueno, aurkezpen poli-polit egin dut prezin, baina, bueno, ezin da jarri, orduan, zaitzen oinarrituko gara. Bikoteka irakurtzen, badakizuen bezala da, irakurketa ulermen gaitasuna lantzeko, ez da? Eta guk egin duguna izan da, gaitasun hori baliabide digitalak jarriz aurrera eraman. Eta horretarako osatu dugu zaitz hau. Ikusten duzuen bezala ise, hemen, zuek, bai, ezkerraldean, daukazue bost esparru ezberdin. Lehenengo esparrua da aurkezpena, hor daude aurkezpen ezberdinak hartzaileen arabera antolatuta. Ondoren, ikusten duzue DBH bat, DBH bateko ikasleentzat. Hau da, DBH bateko ikasleek lantzen dituzte 16 testu. 16 testu horiek lantzeko beraiek sartzen dira hemen. Hemen sartzen direnean lehenengo gauza ikusten dutena da egutegia. Egutegi hori jarrita dago zeren beraiek lehenengo etxean lantzen dute. Orduan jakin behar dute klasean ze egunetan landu behar duten. Hori dela eta hor daukate egutegia. Ondoren, behian ikusten duzuen bezeraixe edukiak, hau da testuak, daude asteka antelatuta. 8 astetan, 16 testu aztertzen dituzte. Orduan, sartzen balin bagara lehenengo astera, hor dituzte bi testu. Beraiek egiten dute, sartzen dira hor, joaten dira testura, testua irekitzen dute eta testuen lanketa egiten dute. Lanketan hasi baino lehenago egiten dutena da crear kopia. Landu ondoren irakaslearekin konpartitu egiten dute. Lanketa eramaten dute metodologia kooperatiboa aurrera eramanaz. Bai, binaka aurrera eramaten dute. Eta hau izango litzateke lehenengo DBH-koak nola aurrera eramaten duten. Bigarren DBH-koak sartzen dira hor beste esparru horretan, bigarren DBH jartzen duen horretan, eta DBH-koek ez dute bakarrik irakurmen ulermen testuak lantzen, baita ere entzumena. Eta lehenengo ikusiko dugu irakurketa ulermena, eta antolaketa bera da. Eta antolaketa bera da, hor daukate egutegia,
adi egoteko, zeunetan edo zein zaiotan daukate testuen lanketa, eta gero daukate testuak. Ikusi duzuen bezalaixe, asteka antolatuta. Bigarren DBH gauza bat ezberdina da. Hauek daukate testua eta formularioak. Orduan, beraiek testua irakurtzen dute eta ondoren formularioak lantzen dituzte. Formularioetan daude galdera itxiak eta irikiak. Galdera itxiak autozuzenketa daukate. Hau da, beraiek egiten dutena da, formularioa bete eta irakasleari bidali. Eta irakasleari automatikoki zuzentzen zaizkio galdera itxiak. Gero hor beste esparru bada sormenarena. Hor daude bai DBH batekoak eta bai bikoak beraiek ekoizte dituzten testuak. Bueno. Vale. Bai. Eta bueno, itxita daude, baina bueno, hor hor egoten dira, ba bueno, nahi duen ikasleak egiteko beraiek egindakoak. Eta gero beste esparru bada ebaluaketa. Ebaluaketa ikusten duzue dago DBH batekoa, DBH bikoa, laugarren zaio ondorengoa, eta gero irakaslearen beaketa. Hoiek ere daude formularioen bidez eginak. Eta DBH batekoak eta DBH bikoak egiten dira hasieran eta bukaeran. Eta ondoren, laugarren zaio ondorengoa da autoebaluazioa, taldeka, binaka, beraiek egiten dutena. Eta ondoren azkena da irakaslearena, irakaslearen beaketarena. Mila esker. Y ahora tenemos una compañera de Vizcaya, viene del Colegio Cueto de Sestao, Berada Lujal Mejías, eta comunicación tituluada Movilizando el Colegio con las TIC. Hola, yo soy Luján, vengo del Colegio Público Cueto de Sestao y ahora vamos a ver una experiencia que tenemos en el colegio que pretende... Esto es Bicoteca Irakurtze. Uy. Que lo que nosotros pretendemos es romper esa barrera de la gente que no quiere o no entiende o no sabe cómo usar las TICs en su clase normalmente. Entonces hay que empezar a quitarle un poco de hierro al que yo voy a usar las TICs dentro de clase, le llamemos TICs, le llamemos MIX, le llamemos como le llamemos. El asunto es exhortar a la gente, sus pertuques se dice, para que ellos puedan luego utilizar como ellos quieran. Entonces, en nuestro colegio lo que hemos creado es una comisión, de la que os voy a hablar ahora, que estudia la manera de que todos los miembros de la comunidad usemos las TICs y podamos ir entendiendo qué es lo que podemos hacer dentro de nuestras clases con estos instrumentos. Estamos encantados de que nos regaléis eso, una tablet o lo que queráis, pero desde luego es muy diferente lo que teníamos antes, que no teníamos nada y teníamos que entrar todos en la misma aula una vez y otra vez y otra vez. Entonces, bueno, el trabajo que nosotros presentamos se llama así, Movilizando el Colegio con las TICs, porque nosotros lo que queremos es movilizarles a todos. Para eso hemos creado la comisión de la que os hablaba, que dinamiza proyectos interdisciplinares que buscan el uso de las TICs en experiencias educativas que impliquen a todo el centro, que entren de lleno en el currículum de las asignaturas de primaria y que respeten los niveles, los ritmos y las necesidades de cada miembro de la comunidad educativa. Uno de esos proyectos es el Mercadillo Solidario. El Mercadillo Solidario reúne a todo el centro en un proyecto interdisciplinar en torno al tipo de texto anuncio. Claro, para anunciar y que los chavales entiendan qué es el anuncio, hay que anunciar algo. Pues en plástica se ponen todos los niveles a fabricar productos, que después serán los que se anuncien. Ya los veis ahí, están todos expuestos el día del mercadillo. En las clases de lengua estudian formatos de publicidad y eligen eslogan y crean los anuncios.
qué tipo de letras, si debe de ser más grande o más pequeño los dibujos, se hace un poco de tutoría, se explica bien lo que es la publicidad. Los anuncios se pueden hacer o a mano o en ordenador según los niveles y todos los alumnos hacen un anuncio. Ahora, de cada clase se eligen los mejores anuncios dentro de la misma clase y con todos ellos se hace una presentación que se cuelga en diferentes partes del colegio. Se cuelgan los blogs, en las redes sociales del cole, pero también a la entrada del colegio, en aulas comunes como puede ser el comedor o puede ser la de gimnasia. Todos los demás anuncios se ponen por todo el colegio porque nuestro objetivo es vender nuestro producto y que nos lo compren el día del mercadillo. Así que todo el mundo pone los anuncios y el día del mercadillo, bajo unas enormes pancartas que están mejor o peor logradas, se invita a todos a comprar porque lo que se va a sacar es para Médicos Sin Fronteras. Entonces, todos los anuncios originales, con ellos se crea un cuaderno que se queda en la biblioteca del colegio y las presentaciones, los anuncios, las fotos, los eventos, los vídeos, todo se pone en las redes sociales para la difusión de este evento. Otro de los proyectos que os queríamos presentar es el Power Cuento y este va en torno al tipo de texto cuento. El asunto es leer cuentos, estudiar su estructura para poder luego crear y escribir unos cuentos nuevos que se van a presentar, bueno, que se van a colgar en el Power Cuento, que es nuestro blog de cuentos, en forma de presentación con sus efectos, sus sonidos, las viñetas. Entonces los chavales lo que hacen es los dibujan, graban las palabras, lo montan, montan el cuento en forma de presentación y lo suben al blog. Ellos están así, ya veis, varios tiempos, y en el blog de Pobre Cuento a la vez se cuelga un blog, un formulario que tiene todos los nombres de los cuentos. ¿Para qué? Para elegir entre todos cuál es el que nos va a gustar más. Padres, profesores y alumnos también participan haciendo comentarios en los, debajo de los cuentos y también votando para ver cuál es el mejor cuento. Los cuentos, bueno, para votar cuál es el mejor cuento se usa un formulario de documentos Google que nos da directamente ya cuáles son las puntuaciones. Y una vez de que tenemos cuáles son los mejores, pues por ciclos, en una pequeña fiesta, se dan los premios que normalmente suelen ser o un cuento o algún puzzle, bueno, lo que podemos. Entonces, la gracia de estos proyectos es que todos los años se repiten estos mismos proyectos. Con lo cual, poquito a poco, a ver, ya. Bueno, con lo cual, poquito a poco, lo que vamos haciendo es, aprendemos a escanear, aprendemos a trabajar las imágenes, aprendemos a colgar presentaciones, a hacer grabaciones, a trabajar los sonidos, a crear cuestionarios, a insertarlos, a votarlos, a leer resultados, a dejar comentarios en los blogs, a usar herramientas web 2.0. En definitiva, lo que más aprendemos es, ya, es a trabajar todos juntos en torno a eso que nosotros todavía llamamos TICs. Ya está. En torno a que, lo que llamamos TICs. Cuatro minutos. Ay, que nos vas. Espera. Se nos ha apagado. Para acabar esta primera parte de presentaciones, que luego continuaremos, tenemos ahora a Juan Carlos con la comunicación Gizarte Bloga, eta Bera, etortzen da, IES Abadiño Zentrutik. Otra vez. ¿Qué nos ha hecho? Ha dado caso, Chuy, que es dado caso presentación. Ni que internet en gombras. Non dago hemen internet, tot igoz. Estau Firefox edo... Bai, hemen agertzen zen guztia. Ai, como tenemos hoy el día. Ez egogo da, hor. Con... Chrome. Oie, hoy a técnica no nos ayuda, eh? Está bloqueado. Está bloqueado. No va. ¿Ves, David? ¿Y con internet? Firefox. Se ha bloqueado. Sayatu. Nada, vamos al descanso y empezamos después. Esperamos, si no, a ver qué pasa. ¿Eh?
¿Qué os parece? Recordar, a las 12 continuamos, por favor, intentar ser puntuales, que vamos con el tiempo. 12 y 5, 12 y 5. Bueno, 12 y 5, para que dé tiempo a tomar el café.